Hola amigos, mi nombre es Luis Dordelli y en nombre de mi compañera Mónica Flores les damos la más cordial bienvenida a otra entrega más de Turisteando por El Salvador. Tal como lo dijimos la vez anterior, la Ruta de Paz es demasiado extensa para visitarla en una sola vez. Es por eso que hoy hemos regresado para descubrir algunos de los paraísos que se quedaron fuera la vez anterior, como el Bailadero del Diablo, que es llamado así por sus extrañas y caprichosas formaciones rocosas. Forma parte del cañón del río Guaco. Por las fuertes corrientes de aire y la vegetación, se presentan como muy especiales, al estilo bonsai. Es un área natural ideal para los amantes de las actividades al aire libre, apropiada para caminar y muy especial para observar las estrellas por la noche. ¿Y dónde queda esto, te preguntarás? Bueno, todo lo que ves pertenece al municipio de Arambala. Tiene importantes recursos naturales y culturales, y con un clima fresco y un ambiente sumamente tranquilo, Arambala se caracteriza por su flora constituida principalmente por bosques de pino y roble y, por supuesto, caídas de agua. En Arambala, como en otros pueblos, también encontrarás lugares como este, donde te ofrecen hospedaje, alimentación y muchísima diversión. La Ruta de Paz lleva su nombre por la tranquilidad que se vive luego de 12 años de guerra civil. Está compuesta por los pueblos de El Rosario, Joateca, Jocoaltique, Meanguera, Perquín, San Fernando, Torola y Arambala. Y los que la visitan experimentan un verdadero paraíso natural, con historias únicas para contar en el futuro. Rumbo a Perquín se encuentra Jocoaltique y uno de sus atractivos turísticos es este mariposario. Bueno, ahorita no hay mariposas porque estas son traídas desde el lugar donde las crían, donde nos desplazaremos en un par de segundos. El mariposario está abierto todos los días para eventos especiales, días festivos y por supuesto está abierto los fines de semana, donde usted puede disfrutar de más de 10 especies diferentes de mariposa en su ambiente natural. Así es que desplacémonos al criadero de mariposas. Y si te gustó la experiencia de convivir con las mariposas en su ambiente natural, puedes llevarte una de estas de recuerdo. ¿Sabías tú que del 100% que traen del criadero, 90% es para el mariposario y el 10% es para que tú te puedas llevar una de recuerdo? Hay que resaltar el Festival de Invierno, que desde el 92 cada año y del 1 al 6 de agosto se celebra en Perquín con el objetivo de conmemorar el fin de la Guerra Civil. Las actividades culturales de artistas provenientes de todos los municipios y sus respectivos platillos típicos engalanan este tradicional festival. Durante esta celebración también se elige a la princesa Lenca. Las aspirantes van vestidas según las costumbres de la zona y se desarrollan encuentros entre comunidades indígenas de El Salvador y de Honduras. Bueno amigos, esto ha sido todo por la Ruta de Paz. Esperamos que les haya gustado. En nombre de mi compañero Luis Dordelli y el mío Mónica Flores, esto ha sido Turisteando por El Salvador.